Qué bueno es encontrarnos cada semana para estudiar las profecías del libro de Apocalipsis. Ahora estamos en una nueva temporada estudiando este fascinante libro, el libro de la revelación de Dios, para que a través de Juan pueda llegar a todas las iglesias en la historia. Hoy estamos juntos una vez más para compartir un nuevo estudio y para ello quiero invitarte para que puedas tomar tu Biblia y vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 4. Antes de poder entrar al estudio de hoy, quiero mencionarte que en la revista que tengo aquí en mis manos hoy puede llegar de manera gratuita hasta tu casa. Si te interesa y te gustaría tener esta revista en tu hogar, solamente tienes que escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Los programas que aquí presentamos también puedes volver a ver en nuestro blog, nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Cada programa, cada temporada, cada novedad están allí en esa página ya mencionada. También puedes seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, puedes encontrarnos como Biblia Fácil y en Instagram también Biblia Fácil o @BibliaFácilNT. Ahora estamos listos para compartir este estudio y como ya te presenté en la primera lección, y en la segunda lección también, estamos con un grupo de amigos que nos visitan de diferentes países. Ellos viajaron y dejaron su hogar, sus actividades, su trabajo, su familia por un tiempo, para poder aquí venir a estudiar este fascinante libro. Cada semana vamos a conocer un poquito más de dos personas. ¿Está bien? Hoy voy a iniciar conociendo un poco más a Víctor. Víctor, ¿verdad? Bienvenido, Víctor, a Biblia Fácil. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy alegre de estar aquí, estudiar un poco más de la palabra del Señor. Especialmente este libro, porque me gusta que al final de todo el libro, las palabras que dice Maranatá, o sea, ven Señor Jesús. Cristo viene, ven Señor Jesús. Me gusta, porque más que tenerle un poco de temor a este libro que mucha gente lo malinterpreta, es más darle esperanza y ver que si viene Jesús, viene Cristo, es porque nos ama y porque quiere salvarnos. Qué interesante. Víctor, ¿a qué país representas? A Ecuador. A Ecuador. Entonces, un saludo para todos nuestros amigos ahí en Ecuador. Sí, le mando un saludo a toda mi familia, a mis amigos. Tu familia. Ellos van a estar viendo seguramente este programa. ¿Tus padres, tienes hermanos, familia? Sí, tengo 6 hermanos. ¿6 hermanos? Sí, 6 hermanos. ¿Tú eres el número? Tercero. El tercero. Sí. Estás en la mitad. Sí. Qué bueno, qué bueno. Víctor, ¿a qué te dedicas? Cuéntale un poquito a nuestros amigos. Bueno, soy licenciado en gastronomía, cocino, aunque ahorita no ejerzo, pero he ejercido de manera independiente. Qué bueno, de paso por aquí puedes compartir algunas recetas interesantes, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y qué gusto tenerte aquí en Biblia Fácil. Muchas gracias, pastor. Conocemos un poco también a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Todo bien, pastor. Bienvenida. Más que feliz de estar aquí en el programa. Qué bueno. Andrea, ¿es la primera vez que estás en Brasil? Sí, es la primera vez y me siento muy dichosa porque asisto a todos los programas de La Nuevo Tiempo. Oh, sí. Qué bendición. No te pierdes ningún programa. No, ninguna. Y sobre todo me llena. Porque la palabra de Dios encuentro la esperanza para el día a día. Entonces, para mí, la red Nuevo Tiempo es de gran bendición. Y el estar acá, me siento más que privilegiada, bendecida y elegida por Dios. ¡Qué bendición! Tú representas a Paraguay, ¿verdad? A Paraguay. Un saludo especial a nuestros amigos allá en Paraguay. ¿Algún saludo especial que quieras enviar? Sí, para mis hijos. ¿Tus hijos? Yadid, ¿cómo se llaman? Yadid Arlem es el mayor. Said Ali es el menor de 13 añitos y sobre todo a mi esposo Javier Oroa. Ok. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por participar de Biblia Fácil. Amén. Gracias, pastor. Cada semana estaremos conociendo un poquito más. La próxima semana hablaremos allí con nuestros demás participantes. Hoy estamos listos para abrir un capítulo más de Apocalipsis. Y antes, ya saben ustedes que tenemos aquí un hábito, una costumbre, para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, nosotros tenemos que orar. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. El tema de hoy, el trono de Dios
y el libro sellado. Un tema realmente interesante. Para ello, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar. Querido Dios, gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra con libertad. Gracias por la comprensión del Evangelio y porque tu Espíritu puede iluminar nuestra mente para comprender esa verdad y para escuchar el llamado que nos haces a través de tu palabra, para abandonar malos hábitos, para cambiar de vida. Y la invitación más especial de todo es que podamos participar del reino eterno que tienes preparado para todos los que te aman. Abrimos nuestro corazón para la comprensión de tu verdad. Ayúdanos a aceptarlo con amor y a obedecerte. Danos tu bendición, que el Espíritu Santo sea nuestro profesor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, ¿correcto? Y hoy veremos el trono de Dios y el libro sellado. Cada vez que nosotros hablamos de trono, hay algo que viene a nuestra mente, ¿verdad? Trono siempre lo relacionamos con un rey, el trono lo relacionamos con un reino. Cuando hablamos de trono estamos hablando de soberanía. Al hablar de trono estamos hablando de un gobierno. Esa es la idea, el concepto que tenemos cada vez que escuchamos o hablamos acerca de un trono. Ahora, ¿será que habrá alguien gobernando todo el mundo y el universo? Hay muchas personas que creen lo siguiente. No hay nadie controlando el universo. Porque si hubiese alguien controlando el universo, no habría tanta maldad, no habría tanto dolor. Y ese grupo de personas han sacado a Dios de la historia, a Dios de la vida, sacaron a Dios de todo. Hay otro grupo de personas que dice, Dios es el creador de todo, pero ya se fue de su control el universo, ya no puede controlar, es imposible. Él es el creador, en un momento de la historia él creó, pero ahora está aislado, está distante, no está pendiente de todo lo que está aconteciendo. Y hay otros que piensan de que Dios es el creador, él es el sustentador y él está pendiente de todo lo que ocurre. Ahora, ¿por qué el primer grupo piensa de que no hay nadie al control del universo? Por esta razón. ¿Cómo explicar que en el año de 1914-1918, cuando se desarrolló, se dio la Primera Guerra Mundial, 19 millones de personas murieron? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo poder explicar que en la Segunda Guerra Mundial se hizo un cálculo que aproximadamente 83 millones de personas murieron? 19 y ahora 83 millones. No eran personas malas, eran personas buenas. Había niños inocentes. ¿Cómo explicar eso? Ahora, ¿cómo explicar lo que sucedió el año 2004, Sumatra, Indonesia, en el mes de diciembre, donde un tsunami acabó con la vida de 226 mil personas? ¿Alguien estará al control de la naturaleza? Cada vez que nosotros vemos los diarios, cada vez que vamos a los noticiarios, cada vez que nosotros vemos cómo está el mundo, a nuestra mente más de una vez ha llegado la siguiente pregunta. ¿Será que alguien está al control de todo? ¿Será que alguien está controlando? ¿Por qué ahora padres matan a sus hijos? ¿Hijos matan a sus padres? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué el desequilibrio climático ha llevado a sufrir a gente inocente? ¿Por qué hay niños que se van a acostar hoy día sin haber probado un solo bocado de pan? ¿Por qué hay gente que muere en la injusticia, siendo gente buena? ¿Por qué hay gente en la cárcel que está por una calumnia y hay gente mala que está libre? Entonces, ahí viene la interrogante.
¿Será que hay alguien que está al control de la historia? ¿Será que hay alguien? Cuando el ser humano trata de tener el control, siempre acontece lo peor. Eso ocurrió con Adolfo Hitler. Cuando él dijo, yo voy a controlar las cosas, llevó al mundo, llevó a la sociedad a la tragedia. No solamente mató judíos, sino mató miles de personas. Ahora, el ser humano dice, yo quiero tener el control. Y cuando tiene el control, todo es una miseria. Pero aún no hemos respondido la pregunta, ¿hay alguien al control? ¿Qué cosa dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios es el creador, soberano, omnipotente, y Él está al control de todas las cosas. Él está al control no solo del mundo, sino también del universo. Ahora, ¿cómo poder comprender este control de Dios frente a tanta tragedia humana? ¿Cómo poder comprender? Entonces vamos a leer el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y vamos a encontrar la primera explicación de lo que trae aquí la revelación. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice así. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Ojo con esa expresión, puerta abierta. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo diciendo, ¿qué cosa le decía? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el versículo 2 dice así, y al instante yo estaba en espíritu y vi, ¿qué cosa vio Juan? Un trono. Vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿quién estaba? No nos dice el nombre, solo dice, vi un trono y había uno que estaba sentado en el trono. Ahora, fíjense ustedes en la expresión. Dice, me invitó y me dijo, ven acá. Es decir, le invitó a poder ver el trono de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde o cuál es esa puerta? ¿O dónde está el trono de Dios? Para poder conocer esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Dios le dice a Moisés, construye un santuario. Y todos conocemos que cuando le da la orden de construir un santuario, le da también las indicaciones y le dice cómo debería construir. Solo que el libro de Hebreos dice que ese santuario era una copia pálida del santuario que existe en el cielo. ¿Correcto? ¿Y cómo estaba el santuario? El santuario estaba dividido en dos partes. Lugar santo y lugar santísimo. No estamos viendo el exterior del santuario porque había también un atrio donde se ofrecían los holocaustos cada día. Ahora, en el lugar santo habían algunas cosas, pero vamos al lugar santísimo. Estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el lugar santísimo se encontraba la vara de Aarón, se encontraba un poco de maná, y allí dentro de ese arca se encontraba las tablas de la ley de Dios en el lugar santísimo. Y ahora, sobre esta arca estaba siempre la presencia de Dios. El sumo sacerdote ingresaba una sola vez al año para hacer expiación o limpieza del santuario y entraba al lugar santísimo, y sobre esta arca descansaba la gloria de Dios, lo cual se conoce como el Shekinah, la gloria de Dios. Entonces, tomando esta imagen, Juan recibe la invitación de poder entrar a ese santuario. ¿Y a dónde entra? A este lugar donde está la gloria, la presencia de Dios. ¿Correcto? Ahora, versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, un trono establecido en el cielo, uno estaba sentado, y aquí empieza a describir. ¿Cómo describe Juan? El aspecto del que estaba sentado era semejante. Ojo, que aquí Juan está tratando de usar algunas palabras
o algunas imágenes para comparar aquello que ve. No dice, estoy viendo una piedra de jaspe. Dice, ¿cómo? Es decir, no encuentra palabras, porque no hay imágenes en este mundo que puedan describir el trono de Dios. Entonces dice, les voy a contar aquello que vi, y era como, era parecido, pero no es eso. Ahora, ¿alguien de ustedes puede leer el versículo 3, por favor? Allí, Apocalipsis 4:3. Allí, tienes el texto. El que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y la coronilla, un arco iris semejante a la esmeralda, rodeaba el trono. Excelente. Ahí estaba uno en el trono y ahí da algunas características. Pero lo que me llama la atención de todo es que en el trono, ¿qué cosa dice? Había un arco iris. Ahora, hay un profeta más que vio el trono de Dios. ¿Saben quién fue ese profeta? Isaías. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, nos dice así: el año que murió el rey Isaías, vi yo al Señor sentado sobre ¿sobre qué estaba sentado? Sobre un trono. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Serafines son ángeles que están siempre en la presencia de Dios. Ahora, ellos estaban delante de la presencia de Dios y cubrían sus rostros. Y miren lo que decía, daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué los serafines dicen santo, santo, santo? ¿A qué hacen referencia? A Dios, ¿verdad? A la santidad de Dios. ¿Pero por qué repiten 3 veces santo? Porque están hablando de santo Padre, santo Hijo y santo el Espíritu Santo. Están haciendo alusión a Dios ahora, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando Juan ve el trono de Dios, dice, estoy viendo el trono de Dios, y también exclaman, santo, 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 solo que sobre su trono hay un arco iris. ¿Ustedes recuerdan cuál es el origen del arco iris? ¿Puedes explicar, tomar el micrófono allí? La promesa de Dios luego del diluvio. Correcto. Fue que apareció el arco iris. Muy bien. Después que hubo un diluvio, Dios le promete a Noé y a toda la humanidad, nunca más sucederá una catástrofe o una tragedia o un diluvio igual. Nunca más castigaré de esta manera. Sino, cada vez que llueve, yo levantaré mi arco entre las nubes. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta que el arco iris es una ilusión óptica? Porque si ustedes se acercan a un arco iris, no van a poder tocar un arco iris, pero se puede ver el arco iris, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es el arco iris? Su origen remonta al pasado, a una promesa de Dios. Cada vez que llueve sale un arco iris para decir, nunca más habrá un diluvio. Es verdad. Ahora, pero el arco iris es la mezcla de la luz con el agua, ¿correcto? La mezcla de luz y agua dan como resultado el arco iris. Ahora, Dios quiso que eso fuera parte o eso formara parte de su promesa para la humanidad. Cuando Apocalipsis dice, hay un arco iris sobre su trono, ¿de qué arco iris está hablando? No se olviden la comparación de la mezcla que tiene un arco iris. Agua y ¿qué más? Sol o luz. Luz y agua. La mezcla de las dos cosas forma el arco iris. Y miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 97, versículo 12. Salmo 97, 12, dice así: justicia y misericordia, ¿qué cosa? Son la base de su trono. ¿De qué trono está hablando? Del trono de Dios. Entonces, si un arco iris es la mezcla de agua y luz, cuando se habla de un arco iris,
en el trono de Dios, ¿de qué cosa está hablando? De la justicia y la misericordia. Así como el agua con el sol se unen para formar el arco iris, la justicia y la misericordia de Dios siempre está unida. Ahora, quiero aquí que podamos entender algo. Toda la gente quiere escuchar solo de la misericordia de Dios, pero no de la justicia. Miles de iglesias solamente predican gracia y misericordia, y este debe ser nuestro mensaje. Pero también debemos saber que Dios es justo, que Dios es justicia. Y no nos gusta hablar de la justicia. ¿Y cuál es la base del trono de Dios? Las dos cosas. Con justicia hace misericordia. Con misericordia hace justicia. Entonces, esa es la base del trono de Dios. Lo que tenemos que entender es algo. Hubo alguien que intentó usurpar el trono de Dios. ¿Quién es ese alguien? Satanás. Y antes de llamarse Satanás era Lucifer. ¿Y quién era Lucifer? Un ángel perfecto, un ángel de luz. Ahora, hay dos profetas en el Antiguo Testamento que hablan acerca de cómo ocurrió este asunto. Isaías 14, 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Miren cómo dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú eras poderoso, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré. ¿Qué cosa quería levantar este ser creado? Mi trono. Eso decía, yo voy a levantar mi trono por encima de la soberanía de Dios. Yo quiero ser adorado. ¿Y dónde comenzó el problema? En su corazón. Quiero levantar mi trono. Ahora, y decía, y en el monte el testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré igual. Es decir, ¿seré semejante a quién? A Dios. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Querer ser igual a Dios. Pero el querer ser igual a Dios, ¿a dónde le llevó? A querer tener un trono por encima del trono de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 28, 13. Allí dice, estuviste en el Edén, jardín de Dios, te coloqué como querubín, protector. Estuviste sobre el monte santo de Dios, caminaste en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se encontró en ti maldad. ¿Dónde surgió el problema? En el corazón. Tú en tu corazón se llenó de violencia y pecaste. Por eso te lancé fuera del monte de Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema en el cielo? Alguien que quiso usurpar o ponerse en el trono que le corresponde solamente a Dios. Es decir, él quería ser adorado. Ahora, ustedes conocen la historia. En Apocalipsis vamos a ver un poco más adelante cómo ocurre esta batalla. Satanás no viene solo a la tierra. Él es allí desterrado junto con un tercio de ángeles. La tercera parte, dice la Biblia. Es decir, él logró engañar a ángeles perfectos. ¿Se imaginan ustedes? Si él logró engañar a ángeles perfectos, ¿cuánto más trampas y engaños hace hoy para hacer caer a los seres humanos? Si en el cielo no logró eso. Ahora, cuando él fue desterrado, vino aquí a la tierra. Él fue expulsado del cielo. Solo que aquí en la tierra estaba ocurriendo algo. ¿Qué cosa ocurrió en la tierra? Dios había creado un mundo perfecto para Adán y Eva. Ahora, quiero que ustedes ahí en su mente hagan una similitud. Lucifer, ¿dónde estaba? En un ambiente perfecto. ¿Correcto? ¿En qué ambiente? Perfecto. Adán y Eva, ¿dónde estaban? En un ambiente perfecto, ¿correcto? Los dos están en un ambiente perfecto. Y Dios aquí les da una orden y les dice, no coman del fruto prohibido o de este árbol. Yo les prohíbo que ustedes se acerquen y coman. Ustedes conocen toda la historia. El enemigo se disfrazó de una serpiente para poder tentar y para poder engañar a Adán y Eva. Ahora, ¿qué cosa ocurrió? Miren, ¿quién fue expulsado en el cielo? Lucifer. ¿Correcto? Satanás. Ahora, lo mismo ocurrió con Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Fueron expulsados. Ahora, acompáñenme por favor aquí.
¿Por qué fue expulsado Lucifer? Porque en su corazón, ¿qué cosa dijo? Quiero ser igual a Dios. Ahora, vamos a Adán y Eva. ¿Por qué fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Acaso no fue por el mismo problema de Lucifer? Miren cuál es el problema. Lucifer le dijo, el día que ustedes comen, ustedes serán como qué? Como Dios. Él fue lanzado del cielo por querer ser como Dios. Ahora viene la tierra y le dice, ustedes serán como Dios. Y logra engañar también a esa pareja y come. ¿Dónde estaba el problema? En su corazón, en el corazón de Adán y Eva. ¿Cuál era su problema? Querer también ser igual a Dios. Y hoy los seres humanos siguen intentando sacar a Dios del trono. Los seres humanos quieren ser igual o mejor que Dios. Creen que tienen toda la razón. Por eso no se someten a su voluntad. Y eso es peligroso, querido. El enemigo ya fue expulsado del cielo. Adán y Eva fue expulsado del jardín del Edén. Y tú y yo seremos expulsados de la vida eterna si es que insistimos en colocar nuestra vida por encima de la voluntad de Dios. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Biblia Fácil. Quiero mencionarte que en la revista que tengo aquí en mis manos hoy puede llegar de manera gratuita hasta tu casa. Si te interesa y te gustaría tener esta revista en tu hogar, solamente tienes que escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Los programas que aquí presentamos también puedes volver a ver en nuestro blog nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Cada programa, cada temporada, cada novedad están allí en esa página ya mencionada. También puedes seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, puedes encontrarnos como Biblia Fácil y en Instagram también Biblia Fácil o @BibliaFácilNT. El enemigo de Dios, Satanás, al ver que se perdió y fue expulsado del cielo, él no se quedó con los brazos cruzados. Él vino aquí a la tierra. Vio de que todo era perfecto, inyectó en el corazón de nuestros primeros padres lo mismo que él había tenido en el cielo y la razón por la cual él había sido expulsado. Ahora, mire algo interesante. Cuando Dios crea al ser humano, cuando crea a Adán, Dios le regala prácticamente este mundo a Adán y le dice, tú vas a dominar el mundo, tú vas a ser el administrador del mundo. En otras palabras, tú vas a ser el príncipe del mundo. Es un regalo para ti. Ahora, ¿qué sucede cuando desobedecen a Dios? Literalmente ellos entregan el dominio, entregan la administración, ceden el control que estaba en las manos ahora de Adán. ¿A quién pasa? A Satanás. Entonces el enemigo se cree el dueño de este mundo. Se cree tanto así que Jesús dijo lo siguiente, he aquí, está aquí el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Se cree tan dueño de este mundo que al mismo Jesús le dijo, ¿quieres que todo esto te dé? Póstrate y adórame. ¿Se acuerdan ustedes en la tentación? ¿Y qué se creyó el diablo? ¿Acaso él creó este mundo? Pero él usurpó, él robó. Entonces el ser humano entregó el control. Y allí es donde el enemigo tiene el control. ¿Y qué control? Tiene el mundo descontrolado, desequilibrio por todo lado, guerras, levanta a los seres humanos entre seres humanos para destruirse, injusticia, dolor, maldad. Hace desequilibrio en toda en la naturaleza. Es por eso que hay gente que muere, gente inocente. Porque aquí en este mundo hay un príncipe. Pero ojo, ese dominio no será eterno.
Muy pronto Cristo vendrá para poner fin a ese dominio. Ahora, ¿qué cosa quiere conseguir el diablo? Cada vez que hay una tragedia, quiere que el ser humano levante sus ojos al cielo y diga, tú eres el culpable, no te sirvo, tú no existes para mí, yo me rebelo contra ti. Y cada vez que eso hace el ser humano, el diablo se alegra, dice, lo conseguí. Porque yo soy el príncipe en este mundo, yo provoco las tragedias, yo hago lo que quiero y además se rebela contra Dios. Eso es lo que quiero. Entonces, cuando te sientas en una encrucijada de la vida, cuando veas la injusticia delante de tus ojos, cuando una crisis llega a tu vida de manera tan injusta y pienses, Dios es el culpable o a Dios no le intereso, recuerda que hay un príncipe en este mundo. Aquel que quiere desfigurar el rostro de Dios. Aquel que quiere hacerte creer que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios no tiene amor por sus hijos. Entonces, esa es la tragedia, la miseria que existe en este mundo. Sin embargo, Apocalipsis dice que hay un Dios que está en el trono. Él es soberano y Él está al control. Y Él tiene asistentes, seres celestiales. Miren lo que dice el versículo 4. Vamos a descubrir, aquí viene algo interesante. 4:4. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Tiene ahí el micrófono? ¿Puede leer el versículo 4? Lee, por favor. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. ¡Qué interesante! Muchos ya se preguntaron, ¿y quiénes son estos 24 ancianos? Porque no revela más, no dice quiénes son. Y ahí se abre una pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Vamos nosotros a fijarnos en algunas características. En primer lugar, estos ancianos estaban sentados, ¿dónde? En tronos. Ahora, quiero que ustedes recuerden algo. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa que Dios le hace a las iglesias? Una de las promesas es, al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde dice? En mi trono. Así como yo tengo un trono con el Padre. Es decir, al vencedor. ¿Para quién fue dada esa promesa? Para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia aquí en la tierra? Nosotros, los seres humanos. Ya tenemos por ahí una pista, ¿correcto? Número 2. Ellos están vestidos de blanco. Ah, interesante. ¿Recuerdan otra promesa de Apocalipsis? Al que venciere le daré que se vista vestidura o le daré vestiduras blancas. Oh, otra pista. Le daré corona en su cabeza. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Ahora, todos ellos son asistentes sacerdotales de Cristo. ¿De quién está hablando entonces? Dice que hay 24 ancianos sobre 24 tronos, pero las características que estos tienen son características que Dios prometió a seres humanos. Entonces, ante un asunto tan complicado, viendo las características de este capítulo, nosotros decimos lo siguiente, que estos 24 ancianos son seres humanos que pasaron por su experiencia sobre la tierra. Pero aquí fueron fieles a Dios. Aquí mantuvieron su comunión con Dios, de paso. ¿Ustedes recuerdan que en la Biblia ya encontramos registros de que hay personas a quienes Dios llevó? ¿A quiénes llevó Dios? A Enoc, ¿recuerdan Génesis? Caminó Enoc con Dios y Dios se los llevó al cielo. ¿A quién más se los llevó? A Elías, muy bien, alguien respondió ahí, Elías. A Elías se los llevó al cielo, es verdad. ¿A quién más llevó? A Moisés, recuerdan el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis. No es el Judas que traicionó a Jesús, es otro Judas, que dice que disputaban por el cuerpo de Moisés y que también está en el cielo. Ahora, fíjense en este texto, miren Mateo 27:50. Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló del Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿y qué cosa dice? Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos. La palabra santo en la Biblia, kadosh o santo, significa separado. Muchos fieles. Muchos, en Apocalipsis 14 dice, santos son los que guardan los mandamientos de Dios. El concepto de santidad no es aquel que nunca comete pecado, sino aquel que se consagra a Dios. Ahora, miren, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué cosa sucedió? Resucitaron.
saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y Efesios capítulo 4, versículo 8 dice así. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Quiere decir, cuando Cristo fue al cielo en su ascensión o después de su resurrección, resucitaron seres humanos. Entonces hay una posibilidad enorme de que estos 24 ancianos, por las características que vimos, que fueron dadas para el ser humano, sean personas que fueron resucitadas por Jesús. Ahora, pastor, ¿quiénes son esas personas? No sé. ¿Puede ser Pablo, puede ser Pedro? No, porque ellos vivían en el tiempo de Jesús. Es decir, son aquellos que murieron antes de que Jesús pueda morir. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué cosa más dice el versículo 5? Allí dice, alguien, ayúdeme por favor con la lectura. ¿Alguien quiere leer ahora? Ahí está, con el micrófono. Vamos, lee allí qué cosa dice 4:5. Del trono salieron relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Muy bien, y nos encontramos con otro enigma. ¿Y quiénes son? Bueno, esto entendemos, relámpagos y truenos que salían, la escena está dibujando, pero acá nos dice siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. ¿De qué está hablando aquí Juan? ¿De qué está hablando? El número siete es el número perfecto, de paso, ¿verdad? Muchos números siete vamos a encontrar en Apocalipsis. Y aquí, siete espíritus de Dios, está haciendo referencia a qué? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, en toda su plenitud, al Espíritu Santo, que está en el trono de Dios. Ahora, solo que aquí viene otra pregunta, y esta tenemos que ver, aquí está un poco más complicada, y dejemos que la Biblia nos responda. 4, 6 al 8, ¿alguien puede ayudarme, por favor? ¿Alguien que no leyó todavía? ¿Alguien está allí? A ver, vamos allí a leer. Versículo 6, 6 al 8. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, alrededor, por dentro y por fuera estaban llenos de ojos. Y de noche y de día, ¿qué cosa decían? Santo, santo, santo. Ahora, ¿recuerdan esos seres con seis alas? La visión de Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son estos cuatro seres vivientes? De paso, estos cuatro seres vivientes tienen características peculiares. ¿Qué cosa dice? Uno es semejante, no dice que es parecido, semejante a un león. El otro a un becerro o a un buey. El otro a un hombre y el otro a un águila. Ahora, para entender Apocalipsis, tenemos que entender a los profetas del Antiguo Testamento, porque no es la primera vez que aparece esto en la profecía. Ezequiel tuvo una visión parecida. Miren lo que dice Ezequiel 1, 4 al 10. Aquí resumí el texto. Miré una gran nube con fuego, envolvente en medio del fuego. Había algo que parecía bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Lo mismo que está en el trono de Dios. Y fíjense aquí la similitud. Dice, la forma de su rostro era como de hombre, de león, de buey y de águila. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, hay dos profetas que tienen la misma visión. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son esos cuatro seres vivientes? Entonces, para ello vamos a ir al Antiguo Testamento una vez más. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel estuvo peregrino por 40 años en el desierto? ¿Cuántas tribus eran? 12, ¿correcto? Muy bien, 12 tribus. Y este santuario era un santuario movible, es decir, en 40 años 41 veces desarmaron y armaron el santuario. Ahora, ¿cómo estaban las tribus? Las tribus estaban ubicadas alrededor del santuario. ¿Eso qué significa? Cuando alguien abría su carpa, ¿qué cosa era lo primero que veía? El santuario. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Al abrir los ojos, vamos a mirar a Dios. Las tribus estaban alrededor del santuario. Ahora,
qué interesante que esas 12 tribus estaban divididas en 4 grupos. Y habían 4 tribus líderes. Esas tribus eran líderes sobre otras 2, ¿correcto? Entonces, allí tenemos de esas 4 tribus líderes, la tribu de Judá, la tribu de Efraín, la tribu de Rubén y la tribu de Dan. Solo que estas 4 tribus tenían una bandera, tenían un estandarte. Estas 4 tribus tenían un símbolo que les identificaba. ¿A Judá qué cosa le identificaba? León. ¿Ustedes se acuerdan de la expresión? De aquí salió el león de la tribu de Judá, para referirse a quién, a Cristo. El símbolo de Judá, ¿qué cosa era? Un león. El símbolo de Efraín, un buey. El símbolo de Rubén, un hombre. Y el símbolo de Dan, un águila. Entonces, aquí se está tomando prestado las imágenes de Israel, de las 4 tribus de Israel, para hablar de todos los hijos de Dios que están representados ahí en el trono de Dios, adorándole. Ahora, fíjense otra cosa. También aquí se hace referencia a Cristo mismo. ¿Por qué? En los evangelios nosotros vamos a encontrar que cada evangelio resalta algo de Jesús. Miren, el libro de Mateo resalta a Jesús o presenta a Jesús como rey. El libro de Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, el rey, venid benditos de mi Padre. Cuando Jesús murió, el libro de Mateo dice, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, ¿qué cosa decía? Este es Jesús, ¿quién es Jesús? El rey. Cuando Mateo presenta a Jesús, lo presenta como ¿qué? Como rey. ¿Y cuál es el rey de los animales? El león. Ahora, Marcos, ¿cómo presenta a Jesús? Como un siervo. Miren lo que dice Marcos 9:35. Sentándose, llamó a los 2 y le dijo, si alguno desea ser el primero, será el último. Porque ser, ¿y qué más dice? El último de todos y el servidor de todos. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. El Hijo del Hombre, ¿para qué vino? Para servir. ¿Cómo qué presenta Marcos a Jesús? Como un siervo. Ahora, ¿cómo presenta a Lucas? Lucas le presenta como el Hijo del Hombre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y aquí dice que tuvo hambre. Está resaltando la humanidad de Jesús. Y en Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvar. Aquí presenta entonces como hombre. Ahora, Juan, ¿cómo qué presenta a Jesús? Como Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, estaba con Dios, refiriéndose a Jesús. Y Juan presenta que Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y el águila es símbolo de divinidad. Entonces, representa, está tomando la figura prestada del pueblo de Dios, de Israel, de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, qué interesante, allí en esa liturgia aparecen los 24 ancianos, el Espíritu Santo, ¿y qué más aparece? Aparecen los 4 seres vivientes. Y miren lo que dice versículo 9. Estos seres vivientes dan gloria y honor al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive y echan sus coronas delante de Dios. ¿Por qué echan sus coronas delante de Dios? Porque le dice, digno eres, digno de recibir la gloria y el honor, porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué adoran a Jesús? ¿Por qué adoran a Dios? Porque Él es el Creador. Ahora miren, el diablo ha intentado sacar del corazón al Dios Creador. En el año de 1859 apareció un libro que fue muy vendido y dio origen a muchas especulaciones, incluso hoy la ciencia la prueba. El origen de las especies, por Charles Darwin. Sacando a Dios como Dios creador y diciendo que nosotros somos resultados de la evolución, que nuestros antepasados fue un primate. Ahora fíjese usted, ¿qué sentido tiene la vida cuando yo sé que mi antepasado fue un primate? Yo no tengo futuro. Cuando el ser humano saca a Dios como creador, cae en el vacío. Cuando yo sé de que no tengo origen, tampoco tengo futuro.
Cuando el ser humano pierde su sentido de origen, cuando no sabe de dónde viene, entonces no tiene destino, no sabe a dónde va. El diablo quiere hacer olvidar al ser humano que Dios es el creador y que tú eres criatura. Y cuando te olvidas que Dios es el creador, tú te crees grande, poderoso. Y te crees que Dios no está en el trono y que tú puedes disponer de todo y puedes hacer lo que quieres. Eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Que tú puedas sacar a Dios del trono, sacar a Dios de tu vida. Mira la sociedad en qué caos está cuando saca a Dios de su vida. Cae en el vacío, en el existencialismo, cae en filosofías huecas. ¿Qué sentido tiene la vida saber de que yo no tengo un origen? Pero cuando sé que vengo de las manos de Dios, entonces yo sé que soy corona de la creación. Sé que Dios me ama, sé que Él murió por mí, sé que tengo valor y sobre todo sé que Él va a venir por mí. La vida tiene sentido cuando reconocemos a ese Dios omnipotente. Entonces la pregunta es, ¿quién está al control? Dios. Y vamos a adorar a ese Dios que está por encima de todo. A ese Dios que gobierna todas las fuerzas humanas. A ese Dios que conduce a la historia hacia un final feliz. Estás pasando por una tragedia. Estás pasando por un momento triste. No es el final. No, querido, no es el final. Dios nos ha prometido estar a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles. Pero no será por mucho tiempo que el dolor estará aquí en la tierra. Cristo vendrá para poner fin. Mientras tanto, Él ha prometido, yo estaré contigo. Reconócelo como creador. Cuando tú sacas a Dios de la historia, cuando sacas a Dios de tu vida cae en el vacío, tu vida no tiene sentido. Tú necesitas de Dios. Y como estos seres vivientes y 24 ancianos adoraban a Dios, recuerda que tú eres criatura y que existe un Dios creador. Edith Aravena va a cantar una linda música que habla acerca de ese Dios grandioso, ese Dios excelso, ese Dios soberano. Mientras ella canta, yo quiero que tomes una decisión, que te sometas a su autoridad, que reconozcas que Dios es el creador y que Él no te abandonó. Él está a tu lado, dispuesto a secar tus lágrimas, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sacarte de donde tú estás. Thank you.
Señor mi Dios, Adonai, Adonai. Adonai, Señor mi Dios, Creador, Todopoderoso, Excelso, Soberano. Estás pasando por una tragedia. Y tú te preguntas, ¿qué culpa tengo? No tiene la culpa, querido. Pero tampoco Dios tiene la culpa. Dios no es el culpable de las tragedias. No es el culpable del dolor. No es el autor de las cosas horribles y malas que ocurren en este mundo. Pero Él ha prometido acompañarte en tu lecho de dolor, en tu valle de lágrimas, allí mientras cruzas por aquel valle oscuro de muerte. Dios te dice, yo estoy contigo. Y muy pronto vendré para restaurar aquellas cosas que perdiste. Adán y Eva perdieron allí en el jardín, perdieron el Edén. Ahora viene Jesús para decirte, ese Edén va a ser devuelto a ti. Allá perdiste la paz una vez más será devuelta. Allá perdiste la vida eterna, fuiste condenado a muerte. Yo vine a morir y yo vine para rescatarte, para restaurarte. Para eso vine. Dios está con nosotros. En cada momento de la historia, cuando el ser humano intenta sacar a Dios de su vida, cae en un vacío que jamás podrá llenar con nada de este mundo. Sacar a Dios como creador o no reconocer que somos criaturas es la peor o la mayor tragedia del ser humano. Vamos a reconocer a Dios. No vamos a echar nuestras coronas, vamos a entregar nuestra vida en las manos de aquel que es creador y soberano de todo. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias porque tú creaste todas las cosas. Y así como en el cielo cada día hay una escena de adoración diciendo que tú eres santo y eres digno de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste. Hoy te rendimos gratitud por habernos creado, por permitir nuestra existencia. Y hoy entendimos de que tú no eres el culpable de las tragedias y las desgracias de esta vida. Mas tú estás para acompañarnos y para devolvernos aquello que el pecado nos robó, aquello que el enemigo usurpó. Muy pronto vendrás para poner fin a todas esas lágrimas. Toma nuestra vida en tus manos. Entregamos nuestro corazón, te aceptamos como Dios y te reconocemos como nuestro Creador. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Biblia Fácil. La próxima semana hablaremos acerca de 7 sellos. No te pierdas, es un tema tan importante. Te espero aquí en Nuevo Tiempo. Muy bien, me gustó el tema de lo que sería la apariencia del Señor, ¿viste? Lo que sería la vestimenta y esas cosas. Y después lo que sería la caída de Lucifer por querer ser Dios también y no. Y lo mismo que se repitió con Adán y Eva, ¿no? Que vivieron lo mismo, pero está obvio que el Apocalipsis sigue y más adelante seguiremos aprendiendo más. Bastante interesante el programa de hoy, el capítulo de hoy, donde puedo comprender el significado de muchas palabras que tienen otros significados realmente, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es la representación del león, del becerro y tantos otros más que si yo leo sola la Biblia, el capítulo de Apocalipsis, no voy a poder interpretar. En cambio aquí en el programa se me están aclarando muchísimos temas, realmente muy interesante. Me gustó mucho el programa hoy día, me gusta la referencia de que hay que poner a Dios en el centro de nuestras vidas, porque sin Él no somos nada, no vamos a ningún lado, y lo importante es el sometimiento que a la voluntad de Dios es necesario para que nuestro caminar siga el rumbo que Él quiere, que al final lo que Él desea para nosotros es la felicidad. Fascinante aprender el libro de Apocalipsis, un estudio muy profundo. Escuchar este tema es una oportunidad muy, muy grande para mí, muy especial. Creo que el pastor tiene toda la unción también para poder estar enseñando este tema. Me parece un tema muy interesante, la verdad, esto de aprender Apocalipsis, escucharlo al pastor, digamos, hablar es algo muy llamativo, por cómo se expresa el tema, saber un poquito más y todo eso.